Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a la revisión de la gran final de Canada Drag Race. He esperado casi una semana para procesar, para consultar con los santos, para poder de verdad hablarle a la almohada y que ella me dijera cómo debía yo comportarme para esta revisión. Ya estoy más calmada, ya tengo la mente fría, ya entiendo todas las partes y espero que estén de acuerdo conmigo en lo que les voy a comentar en el día de hoy. Muchas gracias por pasar, gracias por siempre acompañarme. Les pido por favor se suscriban si aún no lo han hecho, comenten, siempre te contesto, y también pues por supuesto compartan con todo mundo. Comenzamos entonces la revisión de la gran final de Canada Drag Race. Si ustedes escuchan rayos y centellas, no se preocupen, no es un efecto que estoy utilizando, es que literal el mundo se está acabando ahora mismo allá afuera. Pero bueno chicos, ok, vamos a hablar claro señores, vamos a poner los puntos sobre las íes. El episodio completo estuvo aburridísimo. Yo recuerdo que estábamos en la transmisión. Recuerden que siempre transmito por mi canal de Twitch, Anika Leclerc. Y yo recuerdo que estábamos en la transmisión. Marica, todos estábamos dormidos. Lo único entretenido que había era el chat, que la gente estaba cuchilla. Y te lo juro, los primeros 40 minutos probablemente de todo lo que fue el episodio estuvo muy soso, muy blando, muy lento, muy denso, muy malo, marica. Pero bueno, después, gracias a Dios, yo creo que las cosas se empezaron a encender un poquitico cuando más o menos como que empezaron a grabar lo que era el gran desafío, que era hacer la canción de You Were Well de RuPaul. Y bueno, pues como ustedes saben, de estas tres chicas, la que más o menos canta un poquito afinada es Rita Vaga. Scarlett Bobo estaba de verdad pasando un momento muy difícil porque no se le daba, que de hecho al final para mí no se le dio. Y está entonces el caso de Priyanka, que lo hizo decente, pero además también se lo pusieron muy fácil. Eran tantas las ganas que tenía esa producción de coronar a Priyanka que hasta el verso más fácil le dieron, porque le dieron un rap. Cuando tú rapeas, tú no necesitas tener una buena voz, porque cualquier cosa, en la manera en la que tú tengas tu tono, bueno o malo, te vas a escuchar bien porque es un fucking rap. ¿Sabes lo que te digo? Y bueno, pues entonces, al momento de presentar el número en el escenario, de verdad que desde el punto de vista de lo que es look, de lo que es imagen, es verdad que las tres se veían espectacular. Yo me las viví, parecían un grupo musical, parecían de verdad gente que llevan años en gira alrededor del mundo. Incluso hasta Rita Vaga, con su cara de bitch racing face, se veía cute, se veía bien. Y bueno, pues sí, no es como que hubo demasiado baile o no hubo como que mucha parafernalia. Pero ojo, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo que en general el número se vendió bien. A mí lo que más me llamó la atención, marica, yo no sé si ustedes recuerdan, porque ya casi ha pasado una semana, lo sincronizadas que estaban las tres. Ahí fue donde de verdad ya la mandíbula a mí sí casi que se me cae al piso. No se me llegó a caer, pero casi se me llega a caer, porque yo dije, wow, no es nada del otro mundo, pero estas perras están súper sincronizadas. Y bueno, de verdad que el número ahí sí más o menos me lo viví. Entonces después pasamos al gran runway, donde yo me esperaba que cada una iba a hacer una cosa descomunal. Marica, literal, es con el traje en el que a ti te van a coronar. Es el look con el cual tú vas a quedar, o sea, en los recuerdos, en los anales de la historia. Ponte algo bien perro. Entonces, como ustedes pueden ver, Rita Vaga, yo creo de que todo lo bueno que hizo en la competencia lo cagó en la final, porque ese look de verdad que estaba nice, pero no para ese momento específico. Eso ya lo hubiera dejado para otra temática, para otro día, pero creo que de verdad es como que hasta a lo mejor ella sabía que ya no iba a ganar y le valía verga, porque de verdad es como que para la perfección con la que uno sabe que a ella le gusta trabajar, uno se dice, coño, qué raro que esta mujer tan perfeccionista se aparezca con esta porquería. En el caso de Scarlett, a mí la verdad me gustó mucho, como siempre muy al estilo de ella. Una cosa que yo le tengo que respetar a Scarlett Bobo es que ella no ha perdido su sello, no ha perdido su identidad. Ella es una persona que sabe vender
cada categoría que se le exige, pero siempre con su toque. Y si bien se veía elegante, se veía perra, se veía divina, aún así no llegaba a ser una gran cosa de una gran gala, pero se veía fina, elegante y sin dejar de ser Scarlett Bobo. En el caso de Priyanka, pues entonces a mí la verdad me gustó. Yo siento de que todas las personas que rinden culto a sus orígenes es muy respetable, porque no todo el mundo alza su bandera con orgullo. Hay mucha gente que incluso en el mundo, aunque ustedes no lo crean, siguen escondiendo de dónde son, de dónde vienen. A mí de verdad me gustó que ella respetara, que ella hiciera culto a sus orígenes. Pero ahora, ¿estaba ese outfit a la altura de una competencia drag? Yo creo que estaba demasiado femenino, demasiado mujeres. Era más como que un look casi que disfraz. Yo me imaginé como si estuviera en un parque Disney o como si fuera un desfile del Día del Orgullo Indio o algo así, pero no lo vi como que demasiado fino, demasiado high couture, fashionable. Yo creo de que es de verdad algo que fue como que digamos que forzado. Ni en un Miss Universo yo he visto a la de India, a la que está representando a ese país, salir con un outfit de este tipo, porque es que ya todo el mundo está tratando de ir a la par con los tiempos en los que vivimos. Entonces, algo trillado. ¿Se veía mal? No. De hecho, creo que fue el mejor look de ella en toda la temporada, porque como ustedes saben, spoilers, Priyanka ganó. Y es con lo que a mí más me ha costado estar en paz, con la decisión de que ella ganara. Yo les voy a decir una cosa, para nadie es un secreto que Brooklyn Heights y Priyanka son así, marica. Son el churre y la mierda, son la uña y el pellejo. Entonces está el amiguismo, está el factor ese de inducir ya, o sea, digamos que indirectamente como que ciertos pensamientos en el resto de tus compañeros. Porque ese comentario que hizo Brooklyn cuando salió Priyanka, yo creo que fue como que estuvo como que un poco de más, como para convencer al resto del jurado de que ella era la mejor, cuando honestamente sí lucía Q, pero honestamente, hello, adiós. Si ustedes se fijan, es Priyanka la más talentosa de todo el cast que estuvo en la primera edición de Drag Race Canadá. Absolutamente no. ¿Tuvo buena moda? Tampoco. Fue una gente que de verdad como que nos dejó con la boca abierta en todo lo que es su talento, su calidad artística. No. Pero ¿qué es lo que sí tiene? Una gran personalidad. Y a lo mejor eso es lo que el concurso estaba buscando. Porque les voy a decir algo, en el mundo del pageant sucede muchísimo. Tú puede que no seas la más linda, puede que no seas la mejor vestida o puede que no seas la más talentosa, pero si tienes personalidad, si tienes conexión, enganche con la gente, créeme de que los dueños te coronan, te premian, porque el trabajo tuyo apenas comienza el día que a ti se te entrega una corona. Eso no es el resultado de todo lo que es el sacrificio y en que se ha hecho en el camino. No, es realmente todo lo que se hizo como que una preparación, es como una especie de calentamiento para que si tú ganas, ahí de verdad empiece el trabajo duro verdadero. Y es lo que yo siento que ellos pretenden hacer, que Priyanka sea una reina que traiga junto el drag de Canadá con el de otros países, que incluso aúne y de verdad como que acerque más hasta las propias chicas del propio país, a las francófonas con las angloparlantes. Entonces es lo que yo siento de que la producción está intentando hacer, de que Priyanka se convierta como que en una reina del pueblo. Por supuesto que no vamos a dejar fuera a todas las chicas que quedaron eliminadas durante estos 3 meses y vamos entonces a ver qué tal lucían en su runway final. Y comenzamos con Juice Box, quien lamentablemente nos dejó en el primer episodio, o sea, no tuvimos mucho tiempo a ver tanto de ella. Y la verdad creo de que el look estuvo cute, estuvo bastante safe, muy buen maquillaje, muy buen peinado, pero el vestido era algo como que totalmente descomunal, estaba ok, pero tampoco era una cosa como para que la quijada se cayera. Luego aparece Kane, horrible, casi me vomito. Yo no entiendo cómo por tantos años yo he, digamos que he tenido tanto respeto por la calidad, por el trabajo de Kane, y que esto sea Kane o Kane. Ay, bueno, whatever. En fin, que ¿sabes lo que te digo? Es como que, hello, marica,
Es una cosa como que es una señora mayor, una señora madura de la tercera edad. Es la madrastra de Cenicienta. Qué pelo tan feo, qué maquillaje tan malo, qué vestido de verdad. No tan feo, pero es que como no hay una gracia, no hay un nada, no hay un full package, hasta el vestido se llega a ver feo. Pero honestamente, ¿está feo, feo el vestido? No, no es un asco, pero pudiera haber estado mejor. En el caso de Anastasia, me encantó, estaba espectacular, mi amor. Es una cosa que se veía cara bien lograda, el acabado de abajo súper espectacular, lo vendió muy bien como muy pageant queen, que es de verdad que me dejó con la boca cuadrada. Creo que probablemente fue uno de mis favoritos. En el caso de Tainomi, lo que más me gustó fue su peluca. Esa peluca lo era todo. El vestido estaba cute, estaba fino, estaba elegante. Lo que pasa que cuando tú utilizas demasiado, digamos como que tul o este tipo de material, entonces se puede confundir también un poquitico como que con un nightgown. El nightgown acá se le llama como que a la ropa interior o a la ropa para dormir con la que tú te vas a la cama cuando eres mujer. Y a mí se me hacía más eso, que como que un nightgown, como que un una cosa de para irte a dormir, pero irte a dormir en modo perra, obviamente, porque se veía bastante cute. Kiara estaba de verdad muy bonita, muy en su estilo. Era tan demasiadamente grande la pieza frontal que no le hacía silueta, no le hacía figura. Es como que se perdía un poco del resto de la intención del look, del atuendo. Pero estaba nice y al final a ella le vale verga porque ya no estaba en competencia. Boa la amé. Muy fina, muy perra. De verdad que súper espectacular. El pelo estaba bien seguro, un maquillaje decente. Con el vestido me gustó mucho de que ella se encargara de que se le vieran buenas nalgas, buenas caderas. Estaban sus pechos, muy fina. Un vestido seguro, no tiene nada del otro mundo, una telita común de show, pero se veía linda, estaba muy decente, muy de gala final. A Ilona Verley, a mucha gente no le ha gustado, pero yo de verdad respeto lo que hizo porque fue rindiendo culto a sus raíces, a sus orígenes, a su tribu en Canadá, y de verdad que estaba bastante nice. No estaba glamuroso, no estaba como para una final, pero tampoco era una cosa que decepcionaba. Lemon, a mí la verdad que bueno, bella sí se veía, muy buena peluca. Esa es una peluca, mi amor, que llevó trabajo. El maquillaje, como siempre, espectacular. Ella muy mujer. Lo que más me gusta de Lemon es cuánto ha progresado en su maquillaje. Se está maquillando ahora tan fierce, tan perra, que ni se parece a la Lemon de cuando se grabó la temporada. El outfit no me gusta mucho, me parece a Plaza Sésamo, parece el pollón este gigante. La verdad, no sé, me está haciendo ruido. No hay teta, no hay silueta. No, la verdad no, la adoro, pero no. Luego viene Jimbo. Muy perra, muy fiel a su estilo. Me encantó los conos de la cabeza, la peluca. El maquillaje no era la gran cosa, pero bueno, ¿qué podemos esperar? Es Jimbo, nuestro payaso querido. Me gustó mucho el primer look. Yo casi que me lo hubiera dejado. O sea, como primero salió. Ya cuando hizo el reveal, estaba bien, estaba ok. Me gustó mucho el detalle de las botas, que usaron una bota de cada color. Pero bueno, tampoco fue una cosa del otro mundo. Y bueno, pues entonces, antes de terminar, pasemos al lip sync. Como ustedes pudieron ver, la canción estuvo bastante... Yo de verdad que siento mucho que Canadá haya desaprovechado la oportunidad de poner una buena canción de Nelly Furtado, de Shania Twain. O sea, íconos de verdad del país que nos quedamos esperándolas y nunca las tuvimos. Si llegase a haber una segunda temporada, seguro que ojalá y bueno, pues pongan algún tema de ella. De todas formas, la canción sirvió para al menos intentar vender, digamos que ese último momento tuyo en un escenario. Pero era una canción, digamos que en un estilo que cuando tú estás esperando a ser coronada, a lo mejor el outfit que tú puedas traer puesto no te va a ayudar para vender bien ese tema. De todas formas, cada quien hizo lo mejor que pudo, acorde a sus posibilidades. Yo creo que en el lip sync la que arrasó, que dejó a todo el mundo en la esquina esperando con las manos pegadas, fue Scarlett Bobo. Priyanka me valió verga. Rita Vaga dio asco,
Pero a mí Scarlett O fue la que me vendió de verdad la canción. Y no sé por qué, incluso había momentos en el que me venían flashbacks como que de Trinity the Talk, la tía Triatruco, la Lin May. Y yo a veces decía, ay, es como que me daban flashbacks de Trinity. Y marica, para mí Scarlett fue la que lo vendió, la que lo dio todo, 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 todo. Yo te lo juro que mi gallo en esa noche era Scarlett. Y lo que nadie se esperaba fue lo que finalmente sucedió. Priyanka se convirtió en la reina de la temporada. ¿Qué fue lo que hizo al jurado darle la corona? Fue trayectoria, fue personalidad, fue amiguismo, fue su desempeño en esa gran final, en ese capítulo específico, fue por el lip sync. No sé, porque todavía estoy intentando descifrarlo, todavía en mi cabeza estoy buscando una respuesta coherente para yo poderme relajar y poder entender el porqué. Vamos a ver qué sucede, chicos. De verdad, para mí fue un honor haberles transmitido cada episodio, cada jueves durante estos 3 meses. Hacerles también las revisiones y nada. Pues ya saben, seguiremos por Twitch cada semana con el RuPaul Drag Race Las Vegas Review. Y por supuesto que a partir de septiembre 18 vamos a comenzar las transmisiones de Drag Race Holanda, a la cual también, por supuesto, acá en el canal le vamos a estar haciendo revisiones. Así que síganme en Twitch, Anika Leclerc, porque ahí vamos a seguir. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Bye.